La mitad del año veníamos con una situación de atraso cambiario y de una baja de precios importante en todas las actividades. La ganadera no fue un rubro que escapó a esa regla, pero en el conjunto había una posición de imposibilidad de competir internacionalmente y que lo internacional sí compitiera con lo nuestro dentro del país. Después se da una situación en donde se genera una competitividad producto de un reacomodamiento de la paridad cambiaria que hace de que las producciones por lo general ya se habían vendido y entonces lo que primero impacta es en los insumos, en la preparación de una nueva campaña. Con toda la expectativa de que esta mejora competitiva se mantenga y que impacte en la próxima cosecha, con todos los reparos de que la inflación no licúe esa competitividad y que los productores la puedan asimilar. Lo que sí estamos viendo, lamentablemente no tenemos un financiamiento acorde, la reinversión de los productores está muy difícil, muy complicado hacerla porque las tasas de interés que hay, pensando en la productividad, es imposible albergar rentabilidad en esa situación. Se están abriendo mercados, gracias a Dios hay posibilidades de tener una buena inserción de nuestra producción. La carne vacuna creo que es una nave insignia de esta situación y ojalá que todos los precios vayan mejorando para que el productor pueda seguir avanzando en tecnología y en eficiencia de producción. El año pasado fue en general un año bueno de cosecha, pero muy malo de precios. Entonces hay un sector desfinanciado que hoy se encuentra con que comienza a haber posibilidades de inserción internacional, pero hay, por un lado, desfinanciamiento para generar esa calidad que necesita mostrar la Argentina y por otro lado, nos encontramos con accidentes climáticos, que es algo que Federación Agraria siempre reclama, que tengamos la posibilidad de tener un seguro multirriesgo que acompañe todo el tipo de inversión que hay y que al momento de que exista ese bache productivo, el productor no lo sienta y pueda seguir invirtiendo ya no para la campaña actual, sino para la próxima. ¿Qué otros temas están en la agenda de Federación Agraria para el 2019? Bueno, un tema que se ha dado en estos días, que se posterga hasta marzo y que queremos debatirlo intensamente con nuestras bases, es precisamente el proyecto de semillas, porque entendemos que debemos darle forma a un avance en este sentido y debemos consensuarlo con todas las bases para que salga de la mejor manera los productores que nosotros representamos se sientan comprendidos en esta nueva legislación, porque así como estamos, la verdad, seguimos castigados porque seguimos con un sistema de contratos que son leoninos en cierta forma y que por otro lado no albergan la posibilidad del desarrollo tecnológico.